magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso que nos permite estar con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Gracias al Padre Celestial porque cada día nos permite vivir, nos permite conocer su amor, su misericordia, tener más amigos y muchas personas más que se ofenden cuando molestan a José Velázquez, porque José Velázquez dice las cosas de frente, sin miedo. Pero gracias a Dios por la valentía que nos da, pero también por los amigos, las personas que oran y también las personas por las que nos ofrecen apoyos. A veces no son personas de bien, pero son personas que respetan, quieren a José Velázquez. Muchas gracias a todos ellos, hasta los amigos de los patios de las cárceles Modelo de Bucaramanga y de otras cárceles que nos dicen que son jefes de patio y que con mucho gusto van a estar esperando a esas personas porque algún día tendrán que caer también allá y que con mucho gusto le van a dar su tratamiento como se lo merecen. Gracias a todos ellos por los mensajes que he recibido. Vamos con las noticias más importantes del día en Impacto, noticias que le presentamos con Carlos Bedoya, que está en el control máster de emisión. Son noticias judiciales que nos mandan los mismos televidentes. Son noticias que preparamos para ustedes porque son ustedes los que tienen el mando aquí con nosotros. Nosotros tratamos de complacerlo siempre. También queremos darle gratitud al Padre Celestial porque muchas personas han compartido y porque tenemos en Jairo Andrés Falcón también, que es el gerente de Mi Viejo Sazón, quien nos tiene detalles también para los televidentes más destacados de Impacto. Ya ayer premiamos a una persona y esperamos este fin de semana premiar a otra, de acuerdo a lo que hoy nos reporten. Por eso, si usted está viendo Impacto por Facebook, dele compartir, dele me gusta primero a la página. Se afilia a varios grupos y también le da compartir en todos los grupos a la publicación que estamos viendo en vivo en este momento. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Ocaña, a su propia madre le dio cuchillo este malnacido de 22 años en el barrio Las Colinas. Le causó heridas con cuchillo en el tórax y en el abdomen, por lo que la señora se debate entre la vida y la muerte. En Quirón, vía a Bucaramanga, la policía en camión de encomiendas que estaba llegando a la ciudad encontró 15.500 detonadores y 6.000 metros de cordón detonante de contrabando, avaluados en más de 230 millones de pesos, según el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En Barranquilla, el conductor dueño de este carro estacionaba su vehículo a la entrada de su vivienda en uno de los barrios más exclusivos de Barranquilla, cuando de pronto, más adelante se van a dar cuenta ustedes que aparecieron dos sujetos en moto, uno se bajó y cuando se bajaba el que viene atrás lo encañona. La señora, en vez de salir corriendo y avisar, lo que hizo fue como quedarse con quietica para un lado, pero no salió a tratar de llamarle. Robaron la cadena de oro que evaluada en más o menos 20 millones de pesos a su marido. Le robaron también la plata, le robaron el celular, el reloj Rolex y otros elementos de valor que tenía esta persona, quien ya le habían hecho seguimiento. Vemos las dos motos parqueadas a la derecha y una a la izquierda, pendientes para hacer el atraco de este ciudadano. En Bucaramanga, ¿qué tal la justicia? ¿Se acuerdan del robo que les presentamos ayer que realizaron estas ratas en el barrio La Concordia? Pues bien, estos delincuentes fueron presentados por la policía. No, estos no son, estos son los del barrio, estos son los del barrio Mutis. Son los cuatro. Bueno, de todas maneras son estos ratas que se los vamos a mostrar. ¿Quiénes fueron los que encañonaron? ¿Quiénes fueron los otros que robaron? Y el que conducía el taxi en que se desplazaban estos miserables delincuentes que fueron capturados por la policía, pero que un juez de control de garantías los dejó disque libres porque no representan un peligro para la sociedad.
En Onda Tolima, un rata que transportaba cualquier cantidad de munición. Nada más y nada menos que 10.000 cartuchos 5.56 para fusil y alrededor de 4 granadas para mortero y 4 granadas de fragmentación. Fue intervenido por la Policía de Tránsito y Transporte llegando a Onda, cuando en las puertas del vehículo traía encaletada esa cantidad de armamento o de elementos para la guerra. En Florida Blanca, así, robando ese celular quedó este rata que transporta encaletado, perdón, que en Ciudad Valencia se hace llamar Edwin y llega a pedir trabajo a las empresas de confecciones hasta que ve el papayazo y, como se da cuenta aquí, se robó el celular. De pensamiento enseguida, simultáneo, ingresamos simultáneamente. Policía en Sabana Larga, departamento del Atlántico, y en Baranoa, la policía del Atlántico en 6 allanamientos capturaron 10 ratas e incautaron armas de fuego y municiones y más de 1000 dosis de marihuana, 1000 dosis de bazuco y 1000 dosis de cocaína. En el operativo capturaron a alias Verdugo y alias El Puerco, un rata de motos, según el coronel Hugo Molano Mendoza, comandante de la Policía del Atlántico. Esto es lo que no ven los señores del área metropolitana. Miren, este bus cómo va contaminando. Ellos no se dan cuenta, señores del área metropolitana. En Florida Blanca, Navarrito, el hombre de las pepitas, nos presenta esta denuncia que captó en Florida Blanca cuando esta buseta deja prácticamente negro a esta motociclista y a los peatones por donde transita, debido a la falta de controles por parte de la policía o los agentes de tránsito que no están haciendo bien su trabajo. En Ocaña, 8 ratas pimpineros, arrechos porque dice que la policía de tránsito y transporte no los deja trabajar, o sea, es como si los dejaran vender vicio, vender gasolina de contrabando. Atravesaron una tractomula y le prendieron fuego a las llantas para evitar hasta el paso de motocicletas y otros vehículos. Afortunadamente, en el otro tenemos dos videos, intervino el ejército y en la intervención el ejército despejó la vía. Precisamente ante estos grandes derrumbes. Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores. Friegue de Cuesta, así fue el levantamiento de Miguel Fernando Hernández Caballero, el joven de 24 años, que murió en la quebrada de Barrio Blanco, cerca al centro recreacional de Villa Hércules. ¡Sáquela! Ya, sí funciona. En Valledupar, vía a La Paz, más de 2.000 galones de ACPM de contrabando traído de Venezuela incautó la Policía de Tránsito y Transporte con tropas del Ejército y de la Policía, en donde lo escondían en supuestos talleres de mecánica y supuestos talleres de carrocerías. Almacenaban el producto para que allí fueran a tanquear los camioneros. Elías González, director de gestión contractual, SACIR Colombia. En SACIR siempre hemos dejado claro... Este es el director de SACIR, la empresa que construye o que construyó el puente de Isgaura y también el viaducto o el puente de Pumarejo en Barranquilla, pero el puente, mire cómo lo dejaron, el puente de Isgaura que hoy dieron al servicio, según los videos que le mandamos a Carlos Bedoya en el WhatsApp y que ustedes van a ver cómo empezaron a dar paso por este puente que parece una acordeón. La noticia más esperada por los cucuteños es una realidad. El Ejército Nacional saldrá a las calles de Cúcuta para brindar seguridad y bienestar a todos los ciudadanos. Que si bien es cierto, hay indicadores muy preocupantes en la ciudad. ¡En Cúcuta! Este señor, el abuelito alcalde, el señor Yáñez, se amarró los pantalones
y dijo que no iba a permitir que más venezolanos llegaran a delinquir a Cúcuta y se estuvieran acabando con la tranquilidad, con los negocios y con el sector productivo, con los múltiples delitos que están cometiendo, porque todos los problemas que tiene Venezuela los están solucionando en Cúcuta. Y Cúcuta es la puerta de entrada al Catatumbo para el... el ingreso de insumos para el procesamiento de cocaína y también de la cocaína que sale para diferentes partes del mundo. En Bucaramanga continúan estacionando los burros que se creen dueños de las vías. Aunque no estemos de acuerdo con la ciclorruta ya la construyeron y deben respetarla, como aquí en la carrera 21, entre avenidas Quebrada Seca y calle 28, en donde no nos explicamos cómo los talleres de mecánica y de la tonería y pintura estacionan los vehículos para colocarlos, para trabajar allí, y ni siquiera pasan por allí los cepos. Problemas que están causando también porque invaden hasta los andenes. Un saludo para todos los wilches. En Puerto Wilches, departamento de Santander. Un parte de tranquilidad entregaron el alcalde de Puerto Wilches, el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, Camilo Arenas, junto con el comandante del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, lo mismo que el comandante de Policía de la Región y el comandante de Policía de Carabineros, ante los últimos hechos de violencia que se han suscitado en ese municipio y que han puesto en alerta a la comunidad, aunque ellos dizque den un parte de tranquilidad cuando la gente está asustada y cuando se siguen cometiendo delitos. Esta es la fuente del Parque de Florida. Está hecha una basura. En Florida Blanca, ¿cómo ven ustedes esta belleza de fuente que está en el parque principal y por la que se robaron miles de millones de pesos hasta que construyeron este adefesio que está abandonado y se convierte ahora con las enfermedades como el coronavirus, que es también transmitido inclusive por la picadura de un mosquito entre humanos, y otras enfermedades como el dengue hemorrágico y el dengue común, porque el criadero de zancudos es impresionante debido a que la fuente está abandonada y es una completa pinchera. Madre, me salí. En Ipiales, departamento de Nariño, así fue la captura por parte de la policía fiscal y aduanera, y lo mismo que de la SIJÍN, de estos sujetos que estaban nada más y nada menos que traficando 1 millón de cajetillas de cigarrillo por mes que mandaban para Ecuador y para otras ciudades de Colombia. Las entraban por el puerto de Turbo y por el puerto de Maicao sin pagar impuestos, y se estaban haciendo muy ricos hasta que llegó la policía y les dañó el negocio. En Florida Blanca, el vía al anillo vial a Girón, un trancón impresionante vivieron esta mañana los usuarios de la vía debido a que se presentó un accidente que redujo la movilidad, además de los reductores de velocidad que están causando enorme congestión, aunque son necesarios, porque algunas personas o algunos motociclistas especialmente pasan corriendo como locas en chancletas, poniendo en riesgo la vida de otros conductores y de peatones. Hoy debemos agradecer el trabajo de la Policía Metropolitana de Neiva y de la Fiscalía General de la Nación en la desarticulación de esta banda, con la captura de 7 de sus integrantes. En Florida Blanca, no, esto es en Neiva. 7 ratas de una banda criminal y 7 casas en donde vendían vicio fueron destruidas, reportó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien en compañía con los comandantes del ejército y de la policía de la región dieron un parte de tranquilidad. Y felicitaron también a la policía en su lucha
contra la delincuencia. En primer lugar, alineándonos con la política marco de convivencia y seguridad ciudadana. En Barranca Bermeja, así fue como el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, después de asumir el mando como comandante de policía del Magdalena Medio, se comprometió a recuperar la tranquilidad de las poblaciones a lo largo del río Magdalena, un reto grande que tiene debido a que Barranca Bermeja, Puerto Wilches, son la entrada de los insumos de droga, de las armas también para los grupos armados ilegales que operan en el sur de Bolívar. Bueno, en la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con las noticias más importantes del día aquí en Impacto. Gracias a todos los televidentes que están compartiendo con nosotros. Es importante que compartan porque vamos a saludar a las personas que comparten y además vamos a darles un premio. A las personas que más compartan hoy les vamos a dar un almuerzo este fin de semana en el restaurante Mi Viejo Sazón. Solo para que lo reclamen entre sábado y domingo únicamente. Si no lo reclaman entre sábado y domingo perdieron el año porque es un almuerzo especial que le vamos a entregar a los televidentes que más comparten, y el segundo lugar también va a tener un premio de consolación. Vamos con las noticias más importantes del día que les hemos presentado en titulares. Esta noticia es en Ocaña. Este es un mal nacido, un miserable que le dio puñaladas a su propia madre porque no le quiso dar para el vicio. Una señora, que mujer cabeza de hogar, a la que este delincuente mantenía amenazada siempre de que tenía que darle para comprarle el cigarrillo de marihuana, y el día que la señora no tuviera la agarraba a golpes, hasta que en esta oportunidad, después de varias golpizas, no contento con dañarle la vida a la señora, la agarró también a cuchillo y le produjo serias heridas en el abdomen y serias heridas en los brazos y en diferentes partes del cuerpo, lo que mantienen a la señora en delicado estado de salud, debatiéndose entre la vida y la muerte. Por esa razón, a este delincuente, después de escucharlo en audiencia de control de garantías, el juez lo mandó para la cárcel porque sí consideró que es no solamente un peligro para la sociedad, sino para hasta su propia madre, si llega a quedar libre este maldito rata. Seguimos con más noticias. Vamos con más noticias que son en la ciudad de... Espera que me perdí ahora. Esta noticia es en la ciudad de Girón. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, al mando del general Luis Ernesto García, y la Policía Fiscal y Aduanera realizaron en un puesto de control el procedimiento de requisa a un camión de encomiendas, y en ese camión de encomiendas se encontraron más de 15.500 detonadores y 6.000 metros de cordón detonante de contrabando, avaluados en más de 230 millones de pesos. Este material es para realizar explosivos o explosiones, no se sabe si para atentar contra la fuerza pública o para la minería ilegal. Señor general Luis Ernesto García, ¿cómo fue que se produjo esta incautación? Incautación de más de 15.000 unidades de detonadores y 6.000 metros de cordón detonante de origen extranjero. Estos elementos fueron incautados en un camión de transporte de encomienda sobre la vía que conduce de Girón a Bucaramanga mediante un procedimiento de inspección a vehículo. La mercancía incautada está evaluada en más de 230 millones de pesos y no cumplía con los requisitos autorizados por Indumil. A partir de este hallazgo, las autoridades competentes iniciaron la investigación correspondiente con el fin de determinar la procedencia y destino de estos elementos. Igualmente, invitamos a la comunidad a ser parte de la red de participación cívica y denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la tranquilidad. Muy bien por el trabajo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, porque así se saca de circulación todo este material que es altamente peligroso para la misma policía, porque con eso pueden atentar no solamente contra los policías y el ejército, sino también contra la población civil. Otros dicen que esto iba para la minería ilegal, pero de todas maneras muy bueno por el operativo que realizaron en contra de esas bandas criminales que traían todo ese material de contrabando. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Barranquilla. Miren lo que pasó, según nos muestra este video grabado con las cámaras de seguridad y alarmas Lancet, las que usted debe comprar para vigilar su casa, su negocio, su barrio
o su hogar. Por eso es importante que las compre en Bucaramanga, en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso. Aquí en este video podemos apreciar cómo el señor llegó en su carro después de cuadrar algunas cosas, tal vez los delincuentes lo venían siguiendo y esperaron a que se bajara para cuadrar en dos motos en las que llegaron a hacerle el atraco. Este señor venía con tremenda cadena de oro avaluada, dizque en más de 30 millones de pesos, y también un reloj Rolex que valía más o menos lo mismo en un exclusivo sector de Barranquilla. Cuando se estaba bajando de su carro apareció una moto que pasó, y luego otra moto en donde llegó este sujeto que desenfundó un arma de fuego tipo revólver, lo encañonó, y lo primero que todo fue arrancarle a la fuerza la valiosísima cadena de oro. Luego le quitó el reloj Rolex y le quitó también la pulsera de oro que llevaba en la mano izquierda. También le quitó otros elementos que llevaba este señor mientras dos ratas en moto lo esperaban. Fueron tres ratas en total los que cometieron este atraco en la ciudad de Barranquilla, y por lo que la policía está dando importante recompensa para las personas que den con el paradero de los delincuentes. Plata para el SOAT. Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto. Saludo Montero para todos nuestros amigos televidentes que siguen con nosotros conectadísimos con la mejor información, las noticias judiciales más importantes de Colombia y también del departamento de Santander y de nuestra querida ciudad Bucaramanga. Precisamente en Bucaramanga, ¿qué tal la justicia? ¿Ustedes recuerdan este video en donde ayer, colóquenme donde están los cuatro capturados, no los dos, que son los cuatro capturados, que el pasado fin de semana cometieron un atraco en el sector de la Concordia cuando varios amigos estaban sentados en las puertas de su negocio, de su casa, compartiendo, cuando llegaron estos cuatro ratas, este flacuchento lagartija que fue el que encañonó con el arma de fuego, aparentemente de fuego, pero era un arma de traumática, sí, arma de fuego, pero traumática, con la que encañonaron a los muchachos que lo departían y le robaron todas las cosas. Estos delincuentes se desplazaban en un taxi, cometieron el atraco y de una vez emprendieron la huida como todas las ratas que salieron corriendo, y después de tener la información, la policía, debido a la llamada de la línea 123, los capturaron cuando estaban por el lado del barrio San Alonso. Lo triste, ¿sabe qué? Es que estos ratas quedaron libres. ¿Quiénes son estos ratas? Estos ratas yo les voy a decir quiénes son. Omar Alonso Sarmiento, ese de la izquierda que conducía el taxi. Omar Alonso conducía el taxi en el que escaparon los ladrones. Carlos Andrés Zambrano, que es el rata más flaco que está ahí a la derecha de sus pantallas, fue el que encañonó con el arma de fuego a sus víctimas. Luego están estos otros dos ratas, John Anderson Martínez León y Cristian David Aguirre Ramos, fueron los encargados de requisar a las víctimas y despojarlos de todas sus pertenencias, y además los amenazaban con cuchillo. Increíble, pero estos ratas, el juez dijo que no eran peligro para la sociedad. A mí me gustaría que el juez se lo llevara a vivir a la casa de él, a ver si lo dejan librecito y lo dejan enterito, porque los declaró personas no peligrosas para la sociedad y los dejó libres. Ahora estos ratas, aunque tienen casa por cárcel, como todos los ratas van a seguir saliendo a atracar, así tengan casa por cárcel, porque eso les vale nada, por no decir como dicen los costeños. En Óptica Ojos 2020, recuerden ustedes que en Óptica Ojos 2020 usted puede hacer el examen visual de sus ojos totalmente gratis, un examen computarizado que le da las medidas exactas de lo que usted pierde de visión. Por eso es importante que lo haga, haga el examen visual con un profesional, con un especialista en optometría, con la doctora que está allí en esa óptica ayudándole para que usted tenga una mejor visibilidad. Vaya a la Óptica Ojos 2020, que queda en la calle 35, Paseo del Comercio, media cuadra más arriba de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Seguimos con noticias en Impacto. Siempre siguen, tenemos las noticias que nos envían las otras personas de otras ciudades de Colombia. Aquí en esta oportunidad nos enviaron esta noticia que es
en Honda, departamento del Tolima. La Policía de Tránsito y Transporte, en un puesto de control en Honda, notaron aleatoriamente para los vehículos y notaron que el conductor de este vehículo Chevrolet Spark se puso muy nervioso. Al requisar el vehículo no encontraron nada, sin embargo vieron que el tapizado de las puertas tenía como ciertos abultamientos y no cuadraba bien. Fue entonces cuando, al requisar primero que todo la puerta del conductor, encontraron cualquier cantidad de bolsas con tiros de parafusil o balas parafusil calibre 5.56, y de esta manera fue como empezaron a requisar el vehículo y encontraron más de 10.000 balas de fusil, además de 4 granadas. Escuchemos lo que dice aquí el policial. Vamos a verificar las demás carteras de las otras puertas. De momento eso está lleno. Unidades Técnicas del Oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, y como asistente administrativo. Llámanos al 657-3757, Avenida González Valencia, carrera 27A, número 5136, segundo piso. Saludos a los que todos los que quieran empezar una carrera. Recuerden que usted paga el semestre semanal, mensual, o si tiene para pagarlo todo de una vez, mejor. Pero si no, y usted aplica para el crédito, así esté reportado, a usted le da la oportunidad de que estudie. Por eso estudia en las Unidades Técnicas del Oriente, Contabilidad y Finanzas. También estudia Mercadeo y Ventas. Igualmente estudia carreras como Atención a la Primera Infancia, las personas que le gustan ser profesores de los niños o profesoras. Asistencia Administrativa, hombres y mujeres lo pueden hacer también. Y Seguridad Ocupacional. Recuerde que a los 6 meses después de usted estar estudiando, le ayuda a conseguir empleo. Así es tipo SENA, donde usted consigue no solamente estudiar, sino también consigue las prácticas. Y por esa razón, pues los invitamos para que usted precisamente haga eso, el estudio, y no pierda el año porque se prepare en las Unidades Técnicas del Oriente. Vamos a ver quiénes son los televidentes que pueden ganarse un almuerzo mañana en el restaurante Mi Viejo Sazón. En este restaurante, mientras vamos pasando las informaciones, Humberto Vázquez, que está compartiendo, bueno, lleva bastantes veces compartido, Humberto, muy bien, aquí ya Daniel Felipe Alvarado Velázquez debe estar contando quién es el que más compartió hoy. Igualmente, Isidoro Tarazona, que está compartiendo, José Gamboa, Isidoro Tarazona, Noticiero de San Andrés, Yolanda Herrera Sarmiento, que fue la que se ganó ayer el almuerzo, que debe ir ya al restaurante Mi Viejo Sazón, presentarse con el señor Jairo Andrés Falcón, para que usted vaya a comer también con su familia, delicioso. Jimmy Varela, que también está compartiendo en muchos grupos. Humberto Vázquez sigue compartiendo, igualmente sigue compartiendo Wilson Guarín Huérfano, Gladysita Carvajal, Henry Corso, está compartiendo también, son muchas las personas, por Dios. Marlene Galvis Torres, gracias, señora bonita, por estar compartiendo. Chejo RM, que también está compartiendo. Fabio González Rincón, Pablo Coronel, José Ignacio Chivatá. Bien, Chivatá, qué placer saludarlo, mi hermano. Hace rato no sabemos de usted. John Jairo Cala León, que también es uno de los que más comparte, compartidario conservador en Sardinata. Me gustaría llegar y atenderlo aquí en este restaurante donde la comida rica, frente al Parque La Concordia. Ahí están los teléfonos para que usted pida el domicilio. Noralba Cárdenas Sandoval, que también está compartiendo. Y está compartiendo a John Jairo Cara León, ya lo saludamos. Está compartiendo Miguel, el hombre que siempre comparte. Me gustaría tener el nombre de Miguel. También los amigos de la página, el periodista Soy Yoli, Esther Jaimes, Eduard Ruiz Castillo, el escolta, que también está compartiendo bastante y que me imagino que quiere ganarse también el almuerzo, porque el hombre de buen comer lo hemos visto comiendo en la cazuela de Roger y lo hemos visto comiendo también en el restaurante Dinamar, de doña, comiendo caldito allá, doña Luisa Durán. Carlos Durán Moreno, que también está compartiendo. Jorge Osorio, John Jairo Cala León, Milena Tarazona, Rosalba Romero Martínez, Fernando Angarita Arisa Camargo, perdón, Miguel Orlando Niño, Antonia Jaimes, que también está compartiendo, Wilmer Vargas. Muchas gracias a todas las personas que siguen compartiendo Impacto
el defensor de la familia del transporte, el defensor de los motociclistas. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Florida Blanca. Así, robándose un celular, pillaron las cámaras de seguridad a este rata que cree que nadie lo estaba viendo. Se llama Edwin y llega a pedir trabajo en las empresas de confecciones. Cuando dan la espalda, se hace al lado y mire lo que va a hacer este miserable. Se robó el celular de la secretaria, de la empleada, haciéndose el loco que estaba mirando, cogió el celular, se lo robó, se lo metió al bolsillo y es el que pide trabajo. Y ahí sí se hace el loco y se va. Llega a las empresas de confecciones y llega a diferentes negocios para que ustedes le vean la carita a este miserable. Tenemos una fotografía del rata para que por favor la ponga. Y después se hace el loco de que se sienta a esperar a ver si le dan a dar trabajo. Pero el rata, mire lo que hace. Espera que los empleados y los demás funcionarios den papayazo, den el corte y tenga. Coge el celular y se lo lleva. Yo no lo estoy acusando falsamente, este es un rata. Este rata se llama Edwin, dice que pide trabajo en las empresas de confecciones. Ojalá vaya a pedir trabajo y en la próxima estén pendientes para que por favor lo cojan con una bordadora de esas y le cosan las uñas. Claro que es que no se le pudiera coser la boca, pero que les cosan las manitas con una máquina de esas de fileteo, de punteadora que llaman. Uy, eso le quedaría bonita las manos y le quedan los dedos unidos como para que no los vuelva a recoger. Miserable de estos, no mereces más que eso. Vamos con más noticias. Noticias que son... En Bucaramanga hay un sitio muy especial donde usted puede comer el más delicioso pollo. El delicioso pollo se llama Delipollo, en la calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso, 652-3170, no 90, para que usted lo pida a domicilio, que es totalmente gratis en el sector. Mi amigo Joaquín Jaime, que estuvo por aquí también y que es el que va a quedar encargado de hacer la publicidad de aquí de Delipollo. Ya saben ustedes que hay mucha oportunidad para que compre un pollo asado, un pollo a la broster y también en Mi Pollo Boulevard, 17.990 y 14.999 pesos el pollo asado. Vamos con más noticias, noticias que son en Sabana Larga y Baranoa, Departamento del Atlántico. ¿Cómo fue que la policía del Departamento del Atlántico, al mando del señor coronel Hugo Molano Loaiza, realizaron un operativo? Desde la noche anterior comenzaron a hacer la instrucción de la gente para que en la madrugada se presentaran todos y antes de que los delincuentes salieran de la casa los sorprendieran en esos operativos. Escuchemos. Desplazamiento enseguida, simultáneo, ingresamos simultáneamente, policía judicial, afirmación de todo. Hay un funcionario de Departamento de Policía Atlántico, dando cumplimiento al plan choque, el que la hace la paga, realizó una intervención en los municipios de Sabana Larga y Baranoa, donde se realizaron 6 allanamientos, esto en una lucha frontal que se ha venido realizando en contra del expendio de estupefacientes, que ha sido uno de los originadores de violencia en estos municipios, de igual manera el hurto en diferentes modalidades, logrando con ello la captura de 10 personas, la incautación de un arma de fuego, incautación de munición. Se hizo también incautación importante de más de 1000 dosis de estupefacientes en lo que tiene que ver con bazuco, más de 1000 dosis de sustancia marihuana. De estas personas cabe resaltar de que fue capturado un sujeto conocido con el alias de Verdugo, quien es uno de los que estaría coordinando la distribución en el municipio de Sabana Larga y podría estar relacionado con un hecho donde 2 personas resultaron la semana pasada lesionados por arma de fuego. De igual forma también fue capturado el sujeto con el alias del Puerco. Esta persona se capturó con porte ilegal de armas en flagrancia y también tiene 3 anotaciones judiciales y podría estar relacionado con lo que tiene que ver con el hurto de motocicletas. Cabe resaltar que allí en este operativo también fueron halladas 2 motos que habían sido hurtadas en este municipio. La Policía Nacional seguirá en la lucha frontal contra el delito en estos municipios. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo Botero para todos los amigos que están en la sintonía, gracias a todos los que están compartiendo. Hay que entrar a la página Impacto José Velázquez Pereira. Cuando usted entre a su Facebook, a la página Impacto José Velázquez Pereira, sencillo,
le da me gusta donde está el puñito así y luego baja, baja, baja bastante y busca donde diga el video en vivo. Y donde dice el video en vivo, usted pum, le da clic, le da play. Cuando le dé play, nada más y nada menos que baja, busca la parte izquierda de su celular, en la esquina de abajo de la izquierda, donde dice compartir. Se va a la derecha donde sale el grupito de tres matachitos pegados en un círculo azul y le da compartir en grupos y empieza a compartir de a 5 segundos, de a 10 segundos. No lo haga tan rapidito, no. Cuente, le pega una vez y o toca una vez y cuenta hasta 5. Pero muy despacio, o sea, como 10 segundos más o menos, y usted comparte para que no le vayan a bloquear su Facebook. Vamos con noticias. Más noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Una buseta contaminando, creo que esto fue en Florida Blanca, perdón, Navarrito, el hombre de las pepitas. Cuéntenos cómo fue que narró, que, perdón, logró usted visualizar esa buseta contaminando, pero que usted lo vio y todos los ciudadanos lo vemos todos los días. Pero los señores del área metropolitana, que son los encargados de la Oficina de Control Ambiental y quienes se pelean la platica que nosotros pagamos de sobretasa ambiental, no hacen un carajo. Ah, pero sí hacen operativos para partir a los motociclistas, para partir a los carros particulares y hasta los taxis, que dice que por contaminación. Pero estas chimeneas, ¿quién las controla? Siguen circulando tranquilas por las calles del área metropolitana. Esto es lo que no ven los señores del área metropolitana. Miren, este bus como va... cómo va contaminando. Ellos no se dan cuenta, señores del área metropolitana. Bueno, aquí ya coge la bajada, pero esperemos a que vuelva y arranque. Y la contaminación ahí. Ahí va a dejar negro los de la moto, mire. ¡Qué belleza, qué belleza! Señores del área metropolitana, trabajen con los de los buses. Y mire como dice por detrás, área metropolitana de Bucaramanga. Qué lindo. Otra vez, esperemos, a ver. Otra vez, vuelve. A ver, va a pasar ahí, policía. Eso, a ver, eso, qué contaminación tan bonita. Y los del área metropolitana, no pasa nada. A ver, acelere, señor del bus. A ver, ahí vamos. Mire, mire, los muchachos, la niña cómo quedó. Eso es la contaminación que hay, pero los del área metropolitana no la ven. Permiso. Miren eso, miren eso. Ay Dios. Ay Dios, miren, miren eso. Ay, miren eso, miren, 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 miren. Alcalde de Bucaramanga, alcalde de Florida Blanca. Miren, ay Dios, qué belleza de uso. Esto es lo... ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, terrible la contaminación. Pero que usted disfrute en su paladar, lleve, puede llevarse a la boca un dulce sabor de Santander para su casa. Yo todos los días, todos los domingos me compro una cajita de dulces de, ¿cómo se llama? De apio y dulces de sidra, que son los que me encantan. Pero voy los domingos y me como una chocoblea, que son deliciosas. Hay 40 sabores diferentes de obleas para que usted comparta y para que lleve cuando vaya a visitar a su familia en otras partes de Colombia, pues los lleve un pedacito de Santander. O los traiga, los lleve a Pasiones Florideñas. Pasiones Florideñas, saludos para Jules Gandul y su esposa, y también a todos sus muchachos que están en la sintonía allá en Pasiones Florideñas en Florida Blanca. No hay otra más buena. Pregunte por Pasiones Florideñas solamente. Vamos con noticias. En Ocaña, 8 ratas que venden gasolina venezolana atravesaron una tractomula, pero fueron más, fueron como 30. Que entre 30 quisieron joderse en más de 200.000 habitantes que tiene Ocaña. Increíble. Pero aquí quisieron hacer de las suyas sobre la vía Ocaña-Guachica, en el más adelante de Río de Oro, en el departamento del Cesar, ya hicieron ese cierre donde atravesaron 3 tractomulas, una tractomula cargada con combustible también y otras 2 tractomulas que atravesaron y obligaron a los conductores a bajarse armados. Dicen que estos sujetos estaban armados. De todas maneras, el ejército realizó un operativo de despeje en compañía de la policía, porque por más de mediodía, fueron casi 6 horas las que tuvieron cerrada la vía estos delincuentes. Carlos, ¿tenemos otro video de eso, cuando fue el despeje del ejército? No, ¿otro video no hay de esos? ¿No eran 3? Bueno, así fue el cierre de esta vía donde atravesaron las tractomulas y que gracias a Dios con el ejército sí nadie se mete. Qué bien por el ejército y la policía. Vamos con más noticias. En Piedecuesta, una noticia triste pasó. Resulta que allá, todavía no me pongo el video,
un muchacho salía todos los días con su perrito, porque el muchacho tal vez no trabajaba, no tenía trabajo, pero no era vicioso, no era vago, me dijeron. Salía con su perrito para diferentes partes. Y en ese momento, cuando transitaba por una de las quebradas del municipio de Piedecuesta, en el sector de Barro Blanco, del barrio Barro Blanco, llegando a Villa Hércules, a un centro recreacional muy famoso que tiene cabañas, tiene piscinas, tiene hotel, tiene para usted hacer los asados, tiene canchas de tejo, de bolo, tiene canchas de fútbol, de todo. Es una cosa muy bonita, es prácticamente un centro recreacional privado. Allá el muchacho, no sé qué fue lo que pasó, se resbaló, cayó en la parte de abajo y se golpeó de la cabeza, o lo empujaron, no sé qué fue lo que pasó. Lo único que sabe la verdad es su perrito. Su perrito ladraba insistentemente y siempre apuntaba hacia abajo. Cuando una persona pasó y vio la escena, miró el perrito por qué ladra y a quién le ladra. Y cuando se fijó era que había un muchacho echando sangre por la boca en la parte de abajo de la quebrada, al lado del agua. Y cuando el señor llamó a la policía apareció, hablaba con el muchacho, le decía que por favor que no se fuera a dormir, que tranquilo, que ya venía por el rescate. El muchacho es que levantaba la cabeza y miraba a los policías, quienes de inmediato llamaron a los bomberos de Piedecuesta que hicieron el rescate, pero cuando llegaron, el muchacho ya estaba muerto. ¿Cómo fue el levantamiento de este? Nos lo cuenta Eduard Adolfo, de la página loquepasaenbucaramanga.com. Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores. En este momento nos encontrábamos en la área Barro Blanco, en el municipio de Piedecuesta, donde en este momento Sijín realiza el levantamiento de un cuerpo. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso del hombre, pero al parecer cae de la parte de arriba de la carretera y se golpea con la roca que queda ahí en el lugar. En este momento ya se encuentra la Sijín realizando el levantamiento del cuerpo en este lugar. Bueno, mientras Eduardo Adolfo narra lo que fue ahí el levantamiento y vemos las imágenes, yo les voy a contar más o menos ¿cómo fue el caso? Porque me entristece y me da con ese animalito, el pobre perrito. Eso fue a las 12:15 del día de ayer, cuando fue visto por un caminante, anteayer, perdón. La policía bajó hasta la quebrada. Como les decía, el muchacho aún vivía, respiraba y respondía con la cabeza y la mirada a los llamados que los policías le hacían. Los bomberos llegaron en el camino, pero cuando llegaron, ya el muchacho había muerto. Solo pudieron confirmar la muerte. Eso fue, lo cubrieron con una sábana azul. Pero ¿sabe por qué se dieron cuenta? Por el perrito, Pirulo. Al comienzo del video aparece Pirulo, yo creo que lo vean, quiero que me ponga el video al comienzo. Nuevamente, donde un perrito sale corriendo, ahí ya prácticamente ya está, ahí ese perrito. Un poquitico más atrás, dele un poquitico más atrás, donde el perrito aparece a la izquierda. Al comienzo del video el perrito aparece. Le voy a contar la historia de ese perrito. Ahí, párelo ahí. ¿Sí vieron el perrito ahí? No, se fue muy adelante, Carlito, lo dejó correr. Bueno, mientras lo cuadra, yo les voy a ir narrando. Ese perrito, llamado Pirulo, es un perro de raza criollita. Acompañaba siempre al muchacho en las caminatas. Mientras el muchacho estaba vivo, estaba agonizando, el perrito ladraba como pidiendo que lo rescatara, pidiendo ayuda. Pero después de que el muchacho murió, cuando los bomberos fueron a rescatarlo, el perrito se volvió agresivo y no dejaba ni que los policías ni que los bomberos tocaran el cadáver. Este perrito es fiel amigo y el perrito fue el que prácticamente alertó sobre la muerte de este muchacho. Listo. Tenaz. Triste la historia de este animalito. Los animales definitivamente son los mejores amigos del hombre. Por eso yo en primer lugar amo los caballos, que son mis animales preferidos. Los caballos, porque yo viví y después las vacas, el ganado me encanta muchísimo. Vamos con noticias. Saludos para el colorado Gilberto Arenas, que está en la sintonía en el restaurante Don Samuel con Doña Vila y su hija, que está muy pendiente también. Saludos para el señor Gabriel Arenas de los Gavi, el centro recreacional o vacacional Los Gavi, a 5 cuadras del mercado campesino en la Mesa de los Santos, donde usted puede ir a pasar un fin de semana tranquilo, con su familia, con su novia, con su esposa. Ahí pasa día. Usted puede alquilar una cabaña, puede alquilar una habitación o puede alquilar
un espacio para tender su carpa. Ahí hay piscina, ahí hay zona de barbecue para que usted prepare sus alimentos si quiere o si no los pide al restaurante Don Samuel. Hay kiosco para rumba, hay senderos vacacionales, recreacionales, hay jardines, hay pozo de la dicha, hay molino, hay cosas de recuerdo. Es muy bonito el restaurante, perdón, en el campo de veraneo Los Gavi. Usted puede llamar al 317-669-6467 o al 315-611-6001. ¿Vamos con más noticias? De una vez. Eso queda ahí a 5 cuadras del mercado campesino La Mesa de los Santos. Saludos para mi amigo Javier Gómez y Laurita, su bella esposa y sus hijitos que están en la sintonía. Lo mismo para doña Esperanza Mantilla del Parador Turístico San Fernando, ahí frente a la escuela La Holanda. Noticias en Valledupar, Vía La Paz, 2.000 galones de gasolina. Incautó la policía fiscal y aduanera, de ACPM, perdón. Incautó la policía fiscal y aduanera, junto con el ejército, en un operativo que realizaron en esa importante vía, debido a que la cercanía del municipio de La Paz con la frontera con Venezuela, desde donde traían este combustible, ACPM, de contrabando, y que estaba menguando las finanzas de los municipios que se nutren con los excedentes o con las rentas de la sobretasa a la gasolina o sobretasa al combustible. En esta oportunidad, esos 15.000 galones de ACPM los escondieron en donde venían los camiones supuestamente a hacer trabajos de mecánica, a hacer trabajos de reparación de carrocería, pero realmente lo que traían era un depósito y ahí mismo cargaban los vehículos, hasta que la policía se dio cuenta, procedió a hacer el reallanamiento con el ejército y así fue como incautaron esta importante mercancía. Vamos con más noticias. Quiero que me coloque los videos que me mandó mi amigo Milton Velosa. Mire cómo fue el paso cuando dieron ya el servicio o paso por el puente Isgaura de la vía San Andrés. Lo triste es que el puente, sí, muy bonito, pero el puente es como un acordeón. Ahora van a ver ustedes una imagen. Aquí cuando dan paso por el puente al primer conductor, el primer carro que va a pasar sobre las 11 de la mañana de hoy, cuando se realizó esto gracias al periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal. Pero lo triste es que para llegar al puente hay que más o menos unos 40 kilómetros de una vía totalmente destruida, en pésimas condiciones, que con las lluvias esta vía está vuelta a un desastre. No se sabe qué va a hacer el gobernador de Santander. Esperemos que haga una cosa muy importante por la gente de la provincia de García Rovira, y que si su papá no pudo hacer, porque al papá, al coronel Aguilar, le negaron muchas cosas, al Richard Aguilar sí fue que definitivamente no le dio la gana de hacer la pavimentación de la vía, ni ajustar, ni medir ante el gobierno nacional, ni nada. Solamente para hablar así muy bonito y pernarse así con el chipolo como con gomina y hacerse el moñito en la frente. Nada más, pero el tipo no hizo un reverendo rábano. Esperamos que Mauricio Aguilar sí lo haga, no solamente con la inauguración del puente Isgaura, sino también con la inauguración de la pavimentación de la vía. Escuchemos lo que dijeron con descaro los tipos de SACIR, la constructora española, a la que le dieron ese contrato de construir el puente, que después dejó botado porque le dieron el contrato de construir el puente Pumarejo en Barranquilla, entre que une a Barranquilla con Ciénaga, Magdalena, y también la concesión vía Río Pamplonita, que también es de esa empresa española. Elías González, director de gestión contractual, SACIR Colombia. En SACIR siempre hemos dejado claro que el puente es seguro, fiable y durable. Y así se lo hemos hecho saber al Fondo de Adaptación, Invías e Interventoría mediante oficio escrito. En ese mismo oficio, en SACIR nos comprometemos a poner en servicio el puente para la comunidad siempre y cuando el fondo esté de acuerdo con esta propuesta. Por otra parte, la prueba patológica también estaríamos dispuestos a realizarla bajo un marco contractual que podría ser el Tribunal de Arbitramiento, siempre que el Fondo de Adaptación reciba la infraestructura. Atención Bucaramanga, las unidades técnicas del Oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6+6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la avenida González Valencia, número 5136, segundo piso, unidades técnicas del Oriente UTO, educación de calidad. Saludos, Botero, para más televidentes que a esta hora están conectados con nosotros. Mientras nos va pasando las imágenes de los videos, las noticias, las capturas de los ratas y todo lo que le hemos pasado, vamos a saludar a los televidentes que están conectados con nosotros, para los que han llegado tarde a la información y no han alcanzado a ver las imágenes y las noticias. Vamos a saludar a Pablo Coronel, que está en la sintonía. Vamos a saludar también a Rodrigo Ardila, que también nos está sintonizando, Milton Vega Tamayo, reportando sintonía desde Toledo, departamento de Norte de Santander. También saludamos
a los guardias de seguridad de la Gobernación de Santander, a Tarazona, a Diana Jaimes, a Andrea Cabeza, al sargento Melo, a Carlos Eduardo Prada, que vive en Florida Blanca, creo que vive en Zapamanga, si no me equivoco también. Bueno, muchas gracias a todos ellos que están en la sintonía, lo mismo que en Campo Hermoso, a Lucila Hernández Guerrero y a Joana, que nos están sintonizando. Y saludamos también a Yanis Maldosalva, que nos desea mil bendiciones, a Orlando Sarmiento desde Panamá, que nos está sintonizando, gracias. Igualmente quiero saludar a una hermosa venezolana, que está en sintonía en España en este momento, creo que es en Madrid, donde ella se encuentra, y le agradecemos mucho en el nombre de Dios Todopoderoso por esa sintonía. Se llama Germania Reyes, una bonita caraqueña con ascendencia puertorriqueña que está sintonizándolo. A Yesido Ortiz, que es seguidor de Impacto. A Joaquín Jaime, también productor de Televisión Ciudadana, quien fuera productor de Televisión Ciudadana. A Viviana Vega, a Superman Carlos Mejía, a Jorge Torres, a Margarita Sánchez, a José Domingo Torres, el hombre de los transmisores, a José Bacano, que está en la sintonía, Daniela Salcedo, a mi amigo Leo, de lo que pasa en Santander, al Cabo. También saludos para mi amigo Alirio Mantilla, de Los Renegados, Oscar Nicolás Carrero Caña, es director del DAS, a Libardo Estupiñán, el Edil, a Vladimir Gómez, más conocido como El Pájaro, mi amigo, Isabel Cristina Carvajal, también a Héctor Gómez Cabarique, en Zapatoca, a Yair Coronado, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de la Cumbre, a Diana Caterina Eliscano, de la Óptica Ojos 2020, que no nos contestó la llamada ni el mensaje, esposa de mi amigo Franklin, de Óptica Ojos 2020. Saludamos también al periodista Milton Velosa, de Vanguardia Liberal, a Freddy Márquez Amaya, patrullero de Impacto, a Marvin Mora, Marvin Hagler Mora, a Ciro Castro, al pastor Juan Carlos, de la Iglesia Ciudad del Reino, y a su esposa Karina, a José Ballesteros y a mi amigo Jesús Alirio Cosio, de la Cocina de Cosio, a Sergio Martínez, de Publicidad Rommel, a Laura Campos, que también está en la sintonía, muchas gracias. A Nancy Barrera, que es seguidora de Impacto, que también está sintonizándonos, al taxista José Luis, al señor coronel en uso buen retiro Rafael Ara y a su esposa, la doctora Yadi, de la Escuela de Enseñanza Practicar, Automovilismo Practicar, sea Practicar, a Celedonio Padilla, a Oscar Cárdenas, a Nicole Chacón, a don Bernardo Pérez, a Paola Rincón, a José Parra, el patrullero de Impacto, y por supuesto a mi amigo Norbey Infante, a Lirio García Pedrosa, que también nos está sintonizando. Gracias, muy amable, a señora Noralba Cárdenas, a Dovalde de Barranca Bermeja, la bella hija del sol, mil bendiciones, me ganó el almuerzo, dárselo a un niño de la calle, por favor. Ah, claro, si usted comparte bastante, vamos a ver, si se gana el almuerzo, seguro que vamos a hacerle ese un niño de la calle, en nombre suyo, y le vamos a mostrar la foto. A Lirio García Pedrosa, bendiciones y siempre Dios lo acompañe. Doña Socorro Prada, que también nos está sintonizando Fabio González Rincón, Yanis Manosalva, Alberto Jaimes, el hombre que siempre está en la sintonía, Fernando Mantilla Serrano, Wilson Guarín Huérfano, Lorena Díaz Castillo, que también es fiel seguidor de Impacto, y muchísimos más que más adelante los vamos a saludar. Vamos con noticias. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, el hombre del megáfono que le ganó la alcaldía al duro de los paracos en Cúcuta, el exalcalde Ramiro Suárez, que está acusado de paramilitarismo y que ahora se acogió a la JEP, o hizo la solicitud para acogerse a la JEP, Justicia Especial para la Paz, pues este alcalde dijo: aquí no me van a seguir mamando gallo los venezolanos, no me van a seguir intranquilizando la ciudad. Solicitó a la policía y al ejército mayores operativos en 17 puntos críticos que tiene la ciudad de Cúcuta, porque dijo que los problemas de Cúcuta, de Venezuela, se vienen a solucionarlos en Cúcuta, o los tiene que coger todos Cúcuta, y lo mismo los problemas del Catatumbo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dice el alcalde de Cúcuta y qué dice el comandante del ejército y el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Palomino? La noticia más esperada por los cucuteños es una realidad. El Ejército Nacional saldrá a las calles de Cúcuta para brindar seguridad y bienestar a todos los ciudadanos. Que si bien es cierto, hay indicadores muy preocupantes en la ciudad debido a problemas acumulados realmente muy delicados, que en el ejercicio de causa y efecto están íntimamente relacionados, primero que todo, con la presencia en la ciudad de grupos criminales y ese embudo lamentable que se concentra en Cúcuta como punto de partida y puerta a la zona del Catatumbo. En segundo lugar, reconocer que la migración del hermano país venezolano viene impactando sensiblemente también estos indicadores.
Los problemas de Venezuela se resuelven en Cúcuta, de la misma manera como los problemas del Catatumbo se resuelven en Cúcuta. Después del Consejo de Seguridad Extraordinario que se realizó en la Alcaldía de Cúcuta, el comité determinó que a partir de hoy, 17 puntos estratégicos en la ciudad de Cúcuta serán patrullados de manera conjunta entre la Policía Metropolitana de Cúcuta y miembros del Ejército. Ustedes ya lo han visto, llevamos 15 días generando unas acciones focalizadas, puntuales, en sitios específicos de la ciudad. Y estamos en una zona de frontera. El artículo 217 de la Constitución Política de Colombia le da la tarea al ejército de salvaguardar la frontera, de salvaguardar la soberanía. Y estamos en frontera. Es allí donde con el ejército debemos sumar fuerzas y esfuerzos. Muchos cucuteños han manifestado que la llegada masiva de venezolanos a la ciudad ha incrementado la inseguridad. Es por ello que propone que se haga un cierre de frontera. Bueno, ojalá se haga cierre de frontera porque Venezuela está mandando toda la gente y lo más triste es que están llegando presos que están en las cárceles peligrosísimos, que están llegando a Cúcuta, llegan a Bucaramanga con supuestos caminantes y la policía en la frontera no está haciendo un buen trabajo, por eso al alcalde le tocó pedir la ayuda del Ejército Nacional. Saludos para todas las personas que están en sintonía de impacto. Hay un tipo que arrecho porque es que yo proponía el parrillero y que el tipo es definitivamente, no sé si sea bruto, si el tipo tiene problemas de comprensión de lectura, si es lento para entender, no sé qué le pasa a este señor Ciro Alfonso Gamboa. Hizo unos comentarios en impacto, pero terribles. ¿Por qué? Porque yo declaré objetivo de todos los comentarios negativos de los tipos de las empresas de transporte que están pidiendo la prohibición de parrillero. Este es uno de los sujetos que apoya la prohibición de parrillero para que todos los motociclistas los tengan en cuenta. Y vamos a seguir pasando las caras de los gerentes de las empresas para que la gente sepa quiénes son los que se meten con los motociclistas y que están pidiendo que se prohíba el parrillero y que nos perjudiquen a todos. Tenaz, pero así no lo vamos a permitir y vamos a seguir dándoles en lo que son. Ciro Alfonso Gamboa, más bien cuida a su familia, dedíquese en vez de estarse criticando al defensor de los motociclistas. Y si usted no se siente representado por mí y los que yo no... hay otros que dicen que José Velázquez no me representa como defensor de los motociclistas, pues de malas, yo represento solamente y defiendo a los motociclistas buenos. Yo no defiendo a la rata, yo no defiendo a los delincuentes, yo no defiendo a los infractores, yo defiendo a los motociclistas de bien, que tenemos una moto para transportarnos, para ir a nuestras casas, a nuestro trabajo, para llevar al compañero de trabajo, a la esposa, a los hijos. Yo no defiendo ratas, ni defiendo delincuentes. Si esas personas se creen amigos, se creen que son así, me importa cinco, lo que sean, pero conmigo no se metan porque la llevan también. Vamos con más noticias o vamos con los titulares, mejor, de las noticias más importantes del día en las que les quedamos debiendo, porque son muchas. Vamos con esas noticias de una vez. Arranquemos de entonces desde la 15, desde la 14. Continúan estacionados los burros que se creen dueños de las vías en la ciclorruta de la carrera 21 en Tenería Quebrada Seca y 28, calle 28, porque no existen controles de cepos por parte de los tránsitos, que tampoco se los instala allí ni tampoco la Secretaría del Interior de Bucaramanga, porque en plena calle arreglan las calles, los carros en vía pública. En Puerto Wilches, Santander, el alcalde de Puerto Wilches y el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, mi amigo Camilo Arenas, el hijo de Miguel Jota y de Esperancita, junto con el comandante del Batallón Antiaéreo Nueva Granada de Barranca Bermeja y el comandante de policía de Puerto Wilches y el comandante de policía de Carabineros, dieron un parte disque de tranquilidad, que en Puerto Wilches todo es normal y que todo está bien, cuando sabemos que en los últimos días se han presentado asesinatos de personas, de comerciantes y de muchos residentes en esa jurisdicción. En Florida Blanca, los ciudadanos denuncian total abandono de la alcaldía a la fuente del parque principal, que está hecha un asco, un criadero de zancudos y un generador de olores nauseabundos debido a que las aguas pichas ni siquiera le hacen mantenimiento por parte de la alcaldía, y qué vergüenza que están en las narices del propio alcalde. En Ipiales, departamento de Nariño, tres contrabandistas capturó la policía fiscal y aduanera, que cada mes enviaban 1 millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando para otras ciudades de Colombia y de Ecuador, con cigarrillos de contrabando que llegaban desde Maicao, en La Guajira, y también desde el puerto de Turbo, en Antioquia.
en donde los encaletaban en camiones y en diferentes vehículos que iban para otras ciudades de Colombia y para la frontera con Ecuador. En Florida Blanca, un accidente esta mañana en el anillo vial redujo la movilidad y el trancón fue impresionante la mañana de este viernes y casi todos los días, debido a que también instalaron reductores de velocidad para controlar a los infractores que se creen Valentino Rossi en motos con chenchas y también en cascarones de carros que arrancan a toda velocidad y que pueden producir accidentes. El trabajo de la Policía Metropolitana de Neiva y de la Fiscalía General de la Nación en la desarticulación de esta banda. En Neiva, siete ratas de una banda criminal capturados y siete casas en donde vendían vicio que pasaron a extinción de dominio y las cuales fueron destruidas, reportó el ministro de Defensa Carlos Colmes Trujillo, quien en compañía de los comandantes de policía y del ejército de la región dieron un parte de tranquilidad y felicitaron a la policía en su lucha contra la delincuencia. Tenemos ya previsto una serie de operaciones durante el año, estamos hablando del momento. En Barranca Bermeja, así fue que se comprometió el nuevo comandante de la policía del Magdalena Medio, el señor coronel Gustavo Adolfo Martínez, con recuperar la tranquilidad de ciudades como Barranca Bermeja, Puerto Wilches y toda la Ruta del Sol, en donde los últimos días se han presentado casos de homicidios y muchos accidentes de tránsito, lo mismo que muchas infracciones a las leyes ambientales, porque están pescando pececitos que ni siquiera reúnen la talla mínima y también están depredando la naturaleza y en algunas partes están con los cultivos ilícitos. Mientras pasan todos los titulares que les hemos pasado, voy a terminar de saludar a los televidentes que reportaron sintonía y que nos ayudaron a compartir. Muchas gracias. Saludos para Edilberto Vázquez, que es fan destacado de Impacto. Lo mismo que estamos saludando a Edilberto José Fernández. Saludamos también a Pablo Coronel, que ya le huele almuerzo, dice. Y que claro, Pablo Coronel va a ir a almorzar allá, es cliente de mi viejo sazón. Andrea Camargo en sintonía con Ingirón, con Ruiz Trujillo, Natalia Sarmiento y Valeria y Sofía. Igualmente a Pedro Barrera, full sintonía desde Piedecuesta, dos al pecho y uno arriba, Franklin Medina, que a Wilmer Medina, que también está en la sintonía, saluda. A Yanis Manosalva, saludo Motero, dice que sí al parrillero, no a la prohibición. Esperanza Mantilla, también del Parador Turístico San Fernando, que nos está sintonizando. Freddy Rodríguez Morantes, que le gusta el programa. Alfonso Roa, Pablo Coronel, que sigue compartiendo. Doña Socorro Prada, Edwin Ortiz, Freddy Rodríguez Morantes desde Lebrija, igualmente Oscar Carreño, saludos para Edwin Oceta, José, hágame el favor, para los incautos no caigan en unas ratas que se hacen pasar por técnicos de lavadoras, les roban los repuestos buenos y hasta arrastran con lo que encuentran a la mano. Yanni Manosalva, que también nos está sintonizando. María Vanegas desde la vereda Prado, los planos del plano sur de Bolívar, la vereda Plano del sur de Bolívar, que nunca se pierden este excelente noticiero. Adolfo Barrera desde Piedecuesta, que también está en la sintonía. Ofelia González, Yolanda Herrera Sarmiento, Fabricio Gómez Hernández desde el Carmen de Chucurí, Yanis Manosalva, y gracias a todos los amigos excombatientes de las autodefensas que están brindándole seguridad de Impacto, a José Velázquez, Isidoro Tarazona, Socorro Prada, Lorena Castillo Díaz, Miriam Rodríguez, María Eugenia Díaz desde el centro, Gloria Rolón Silva. Igualmente saludamos a Franklin Medina, a Edilberto José Fernández, que también sigue compartiendo, Oscar Carreño. Igualmente a Juan Carlos Ortiz, Carmen Carvajal Angarita, a Belsidonelia Reyes, que bueno que los alcaldes de las otras ciudades hicieran lo mismo que el alcalde de Cúcuta. Oscar Carreño, que dice sí al parrillero, José. Yanis Manosalva, hagamos un plantón, señores motociclistas, sí al parrillero, hay que hacerlo. Belsidonelia Reyes Cordero, muchas bendiciones. José Velázquez, Eduardo Ruiz Castillo, usted apoya para que no prohíban el parrillero el moto. Claro que así, así será. Al patrullero el moto, bueno, también, como dice Eduardo. Buena vez a José, apoya que no prohíban el parrillero el moto. Eduardo Ortiz, siempre con los motociclistas, José, bacano. Gracias, y a todos los televidentes que han estado con nosotros, les agradecemos mucho que le den compartir a este noticiero. Señoras y señores,
Gracias por haber estado con nosotros, por compartir y por darle me gusta a este noticiero. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Dele me gusta y recomiende que le den me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira para que sean los primeros en enterarse de las noticias que sucedan este fin de semana. Mañana, entre esta noche y la noche del domingo, viernes, sábado y domingo, les estaremos pasando las noticias publicadas en la página Impacto para que usted le den me gusta y le den compartir. Que Dios les bendiga. Saludo Motero, muchas bendiciones. Oren por José Velázquez para que Dios me siga protegiendo y dando la fortaleza de seguir denunciando sin pelos en la lengua y sin miedo, denunciando los ratas y todo aquello que esté mal. Porque a pesar de las amenazas, aquí seguimos porque Dios está conmigo, quien contra mí. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Que tengan feliz noche, fin de semana feliz. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.